操他妈爆炸了，吓我一跳，我操，车吧不可这车都炸掉了，在那坐着蹦的是，我操他妈太刺激了。Korban gempa, Bu. Kami ambil keting, Bu. Mati, mati. Ini ambil keting, Bu. Nggak ada kuncinya, nggak bisa dikasih keluar ini mobil. Hancur. Alhamdulillah masih diberi keselamatan. Hotel. Matos. Hancur. Hancur. Azeríes y armenios no respetaron las normas de la guerra durante el conflicto que mantuvieron a finales del pasado año y que duró 44 días. Es la conclusión a la que ha llegado Amnistía Internacional y que refleja en un informe según el cual murieron al menos 146 civiles de ambos bandos, incluidos niños y ancianos. Entre los recursos utilizados por los dos ejércitos había municiones de racimo o armas poco precisas como lanzacohetes múltiples, no guiados, misiles balísticos o artillería. El número de bajas entre la población hubiera sido mucho mayor, según Amnistía Internacional, de no ser porque fueron muchos los que huyeron o se escondieron en sótanos al comenzar las hostilidades por el control de Nagorno-Karabaj. La organización humanitaria ha documentado con fotos y testimonios 17 ataques de ambos contendientes que obviaron el daño sobre la población. En total murieron durante los enfrentamientos al menos 5.000 soldados, 94 civiles azeríes y 52 armenios. La guerra finalizó por la mediación de Rusia, que propició un acuerdo. Armenia no logró el control sobre la región de Nagorno-Karabaj, sobre la que tiene mayoría de población, pero que internacionalmente está reconocida como parte de Azerbaiyán, pero sí sobre su capital, Stepanakert, contando con el apoyo de fuerzas de Moscú. Un año después del estallido de la pandemia, un equipo internacional de expertos de la Organización Mundial de la Salud ha llegado a la ciudad china de Wuhan cargado de preguntas sin respuesta. La principal es saber el origen del coronavirus que la provocó, llamado SARS-CoV-2. Durante meses ha habido especulaciones sobre su posible confección en un laboratorio de la ciudad del que habría salido accidental o intencionadamente. China siempre lo ha negado. Pero antes que nada, los inspectores deberán pasar 2 semanas en cuarentena como medida de precaución. Wuhan fue el primer foco, el epicentro de una pandemia que ha causado la muerte de casi 2 millones de personas en todo el mundo y ha cambiado las vidas de miles de millones. La llegada del equipo de expertos coincide con un rebrote de la pandemia en China, que este jueves ha reconocido la primera muerte por COVID-19 desde el pasado mes de mayo. Decenas de millones de personas vuelven a estar confinadas en distintas zonas de un país que oficialmente solo reconoce 4.635 fallecimientos por COVID-19. La Unión Europea quiere afianzar su presencia en el espacio lanzando una nueva constelación de satélites. El comisario europeo encargado de la política espacial, Thierry Breton, ha presentado el nuevo proyecto en el marco de la Conferencia Espacial Europea de Bruselas, con un objetivo: mejorar la conectividad y ponerla al servicio de los ciudadanos. Estas constelaciones se situarán en una órbita baja, por lo que esencialmente se utilizarán para la conectividad, por ejemplo, en territorios aislados, donde la fibra es demasiado cara, o para las situaciones de movilidad, ya sea en un avión o en un barco. Y en el futuro, también podría servir para la interconexión de los objetos con Internet o los coches autónomos. El programa prevé enviar más de 600 satélites y ponerlos en órbita baja, es decir, a una distancia de entre 500 y 1.000 kilómetros de la Tierra. El sector aeronáutico espera poder lanzar los primeros dispositivos antes de 2027, lo que significaría brindar los primeros servicios a los ciudadanos antes de que finalice la década. El proyecto es interesante a nivel tecnológico y económico, pero también político, ya que refuerza la independencia estratégica de la Unión Europea. Por ejemplo, estas comunicaciones podrían utilizarse para la seguridad o la defensa. En los llamados teatros de operaciones, generalmente las comunicaciones no son fáciles, ya sea porque se ha producido una catástrofe o porque hay una situación de conflicto. Y esta constelación podría brindar comunicaciones seguras. Se trata de un ejemplo de soberanía. Otro ejemplo es el de la nube,
ya que ofrecerá soluciones de almacenamiento y de intercambio de datos que serán estrictamente europeas y, como consecuencia, no dependerán de otras soluciones. El presupuesto plurianual de la Unión Europea ha previsto más de 13.000 millones de euros para la política espacial. Se trata del mayor esfuerzo realizado hasta ahora por la Unión Europea en este ámbito. La Comisión insta a los responsables a asumir riesgos y también anticiparlos para que la Unión Europea se consolide como potencia espacial. El proyecto se encuentra en una fase incipiente, pero el comisario bretón está decidido a propulsarlo. You will see there is a different emotional status, including angry, anxious, and sad, and happy. And then dog owners will instantly realize that how their dog feels. 놀 때는 단순히 행복하고 뭐 제가 집에 없을 때는 슬프고 불안하다고라고만 생각을 했었는데 막상 이렇게 펫펀스를 분석을 해보니 아 놀 때도 질 때는 얘가 화가 나는구나.